¡Qué tonto soy! Siempre, hermanito. ¿Ahora por qué? Es que hoy es la selección para el equipo de básquet y me traje los tenis viejos con los que me resbalo. Híjole, pues ahora sí te amolaste. ¿Cómo están? Ya llegó el más galán de la escuela. ¿Ya vieron mi supernave? Pues ni tan super, ¿eh? Me la compró mi papá. He visto mejores. Ay, cállate, menso, sea ni en tus sueños. Yo por lo menos tengo un papá rico, ¿y tú? ¿Qué payaso eres? Ah, y aparte también me compré estos tenis para la práctica de básquet. ¿Cómo los ves? Están padrísimos. Sí, ¿no? ¿Cuánto te costaron? Como 2 meses el sueldo de tu papá. Oye, ¿pero qué le hiciste a los otros si estaban casi nuevos? Pues los tiré. Me los hubieras regalado. Pues si quieres, los tiré en la basura. Puedes ir a buscarlos ahí. Ok. Sí, ma, perfecto. Ok, sí, yo le digo. Beso. ¿Qué onda? ¿Traes la tarea? Primero saluda, ¿no? Hola. ¿Sí la traes? Obvio, sí. Oye, ¿puedo ver la tapa de tu cel? Es de la nueva colección, ¿verdad? A verla. Sí, pero no te la presto porque la manchas de grasa con tus deditos. Oye, pero... ¡Maldita infeliz! ¡Fíjate por dónde caminas, idiota! Oye, cálmate. Fue un accidente. ¿Accidente? Hasta crecí esa naca, me traigan ganas desde primero y tú no te rías. Te lo mereces por payasa. No pueden ver que uno es la más guapa de la escuela porque se mueren de envidia. No puedo hacer la presentación así. No puedo. ¿Qué? No, la tienes que hacer o nos bajan puntos. Entonces, cambiamos de blusas. Ay, no. ¿Cómo crees? Dame tu blusa o no hago la presentación. No, mira, mejor vamos al baño a ver si la puedo desmanchar antes de que nos la cambiemos. ¿Me vas a desmanchar? Sí. Porque, ay, por favor. Entonces, ¿cómo ves, mi nave? Pues, prefiero el metro. Te digo que este es mi año. Ahora sí voy a ser del equipo base. Pues ni al caso, o sea, ¿qué de bueno puede tener jugar básquet? O sea, todavía el fútbol, el tenis, pero ve, el básquet ni se juega. Pues así mejor. Va a ser más fácil que me escojan. Ojalá y lo hagan, porque si no lo escogen va a estar insoportable. No seas así, apóyame. Estoy aquí, lo estoy haciendo. Pues sí, pero estás de payaso. Pues ¿cómo quieres que estés y me choque estar aquí? Mira, tú es como que juegas y me la pasas para que yo me luzca. Ay, sí. ¿Cómo crees? Oye, me lo prometiste. Bueno, sí, está bien. ¡Oh! ¿Viste? ¿Viste? A ver, chavos. Vamos a juntarnos de este lado, por favor. Todos enfrente, sentados. ¿Son todos? Bueno, eso quiere decir que al menos vamos a tener 2 suplentes. ¿Ok? Lo que necesito el día de hoy es que den todo en la cancha, porque de aquí va a salir el equipo base. ¿Entendido? Ok. ¿Están listos? Sí, sí. Venga, vamos a ser 2 equipos y vamos a jugar. Venga. Dale. Dime, Luis. Oiga, es que, pues, yo creo que no voy a poder estar viniendo a los entrenamientos. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues es que, como que el básquet no me convence mucho. Entonces, ¿por qué viniste a la prueba? Mira, es más, no me digas nada. Tienes talento y lo que vi en la cancha es diferente a lo que estás diciendo. Tienes que aprovecharlo. ¿Neta? Sí. Bueno, tus deep dribblings, tus encestés, tus pases, bueno. No nos puedes dar la espalda. Si le echas ganas, puedes llegar a ser el mejor jugador de tu categoría. Mira, es más, juégate unos partiditos con nosotros y ya después decides. ¿Qué dices? Va. ¿Bien? Va. Bienvenido al equipo. Gracias. Nos vemos. Entrenador. ¿No cree que podría considerar dejarme en el equipo de base? El básquet es mi pasión, me encanta desde niño. Mira, Gus, tu desempeño no fue el mejor, ¿sabes? Como el de Luis. No estás a su altura. Date cuenta. Ya estás en el equipo, date por bien servido. Venga, nos vemos después. Lo que les quiero decir es que leer no es solo un pasatiempo, es la entrada a nuevos mundos. Aunque nacos como ustedes nunca agarren un libro. ¡Silencio! Bueno, lo más padre de todo... Lo más padre es que está al alcance de la mano. Siempre puedes agarrar un libro y echártelo, como el Principito, que está increíble, y te lo echas en una sentada. Y está muy padre. ¡Vayan por un libro! ¡Exacto! ¡Vayan por un libro! No importa que sean pobres, hay libros para todos los presupuestos. Muy bien, Carla. Tienes 2 puntos y te van a servir para tu examen final. Gracias. ¿Y yo? Tú solo tienes 1 punto. ¿Un punto?
Pero el trabajo lo hicimos entre las dos. Sí, pero la que lo expuso fue Carla. Tú te quedaste callada todo el rato. Y la calificación no es solo hacer el trabajo, también es exponerlo. Además, mira cómo traes la blusa, eso no está bien. Ay, Miss, pero es que entiéndalo. O sea, Carla no me dejaba hablar, entiéndalo, por favor. Silencio, ya, suficiente. Próximo grupo. Vayan a sus sitios. Oye, Carla, ¿por qué no le dijiste a la Miss que la presentación la hicimos entre las dos? Ni al caso, Fina, ella lo sabe. Pues ni tanto, te dio más puntos a ti que a mí. Porque yo expuse, tú te quedaste callada. Oye, ¿cómo querías que hablara? Cada que empezaba me interrumpías. Estabas lenta, le ibas a bajar la emoción a la exposición. Yo te salvé y en lugar de agradecérmelo, te enojas. Pues no me parece, fíjate. Pues reclámale a la Miss, fíjate. ¡Ay, me chocas! Ñe. No la soporto. Pues tú dices que es tu mejor amiga. Ay, se siente la última perla en el océano. Neta, ya me está hartando. Yo estoy igual. ¿Qué? ¿Tienes broncas con Liz? Me quitó mi lugar en el equipo de básquet. Pero, ¿si a alguien le gusta? Pues ahora resulta que le encanta. Se pavonea como si se lo mereciera. Ay, igual Carla me hizo quedar como una tonta. Ni siquiera hacen como que les importa. Yo tuve que hacer todo el trabajo y ella solo lo pasó a la compu. Y lo tuve que rehacer porque estaba todo lleno de errores. Yo le enseñé a jugar. Casi lo tenía que obligar. Ay, lástima que sea tan guapo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Y qué me dices a mí? Pues, aunque te gusten las chavas, tienes que reconocer que está carita. Pues lígatelo, así me lo quitas de encima. ¿Sí, verdad? No, no, oye, ¿a dónde vas? Ya sabes. ¿Qué onda, Luis? ¿Me acompañas a la café? Vamos. ¿Qué pasó, hermanita? ¿Ya tan rápido te batearon? ¿Te fijaste? Ni siquiera le pude hablar. ¿La babosa se lo llevó? Te viste lenta, la verdad. Seguramente lo hizo a propósito. Ay, ya. Al rato le hablas. Luis, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, ¿y tú? Oye, ¿ya no has ido a la casa a hacer tarea con Gus? No, es que ves que ya la Miss ya no deja tareas en equipo. Oye, ¿y no quieres ir hoy en la tarde? ¿Para? Pues nomás a pasar un ratito. ¿Y estar encerrados todo el día? Ay, qué flojera. Ay, bueno, mira, podemos ir al cine, a la plaza, por un helado, al parque. Ah, ya, o sea, ¿me estás invitando a salir? Sí, ¿qué tiene? No, pues es que eres como mi hermanita. Ay, pues por eso, para conocernos mejor. Es que te conozco súper bien, hasta sé qué pijamas ocupas y todo. Ay, no seas payaso. Ándale, quiero salir contigo. Es que, pues es que sí, pero es que no, en el caso. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? No, o sea, no tiene nada de malo, pero es que yo estoy saliendo con alguien. ¿Qué, amor? ¿Cómo? ¿Carla? ¿Carla y tú son novios? Sí, me acaba de llegar. ¿Nos vamos? Pues sí, vamos. Entrenador, déjeme jugar. Yo sé que puedo ser mucho mejor. Lo siento, Gus, pero ahorita tengo que concentrarme en los chavos de base. Son los que van a viajar. ¿Y no puedo hacer una excepción? ¿Cómo? ¿A quién saco? Mira, cada uno de sus compañeros se ganaron su lugar en el equipo. Pues sí, pero yo soy el único en la banca. Pues entonces échale más ganas. ¿Y cómo le voy a echar más ganas si jamás me deja entrenar? ¿Y si yo pago mi viaje? No, Gus, eso no se puede. El hospedaje lo controla el gobierno del estado. Ni modo que nosotros estemos en un lugar y tú en otro. Si quieres ir, puedes ser como público para que apoyes al equipo. Eso no es justo. Además, ¿por qué te quejas? Ni siquiera vienes con el uniforme del equipo. Y según tú, ser base es de los más importantes de tu vida. Pero no haces ningún esfuerzo. No veo disposición de tu parte. Es que mi mamá no quiso llevarme ayer a comprarlo. Dijo que hoy. ¿Ves? Todos trajeron su uniforme menos tú. Mira, si alguno de tus compañeros le llegara a pasar algo o no pudiera viajar, júralo que estarías. Pero por lo pronto no se puede. ¿Vale? Nos vemos. Vamos, Luis. Buen entrenamiento. Gracias. Bueno. Sí, soy Carla. ¿En serio? ¿Cuándo es la grabación? Está bien, yo le digo a mi mamá. Mil gracias. Hasta luego. Me quedé en el comercial. ¿Ah, sí? ¿No te da emoción? Voy a salir en la tele. Bien por ti. ¿Por qué no te da gusto? O sea, ¿todavía preguntas? Tú ni el casting querías hacer. Lo hiciste súper pésimo y ahora resulta que te quedas tú. ¿Y no yo? No es mi culpa que se hayan decidido por la mejor. Era obvio, ¿no? ¡Me chucas! ¡Ay, envidiosa!
poco no está divino? Mi mamá me lo compró solamente para el comercial. Hoy en la tarde tengo mi prueba de vestuario. Perdón, ya sé que ustedes no saben lo que es eso. Es cuando la producción decide con qué ropa te ves mejor. ¿Quién me hizo esto? ¿Carla? ¿Carla? ¿Qué pasó? Mira lo que me hicieron, lo rompieron todo. ¡No puede ser! ¡Qué mala onda son! Son unas desgraciadas. No pueden ver a una feliz porque rápido la envidia las corroe. ¿Qué pasó, Elvis? ¿Y tu carta? No la encuentro. ¿Pero cómo que no la encuentras? Búscala bien. Ya la buscamos, pero no está. ¿Y seguro que tu papá la firmó? Sí, sí, mi papá me la dio en el carro, pero pues ya no está. Bueno, pídesela de nuevo. Mira, necesito ese documento hoy mismo. Es que no se puede, porque justamente de aquí se va a ir al aeropuerto. Ya le marqué, pero ya no me contesta. En ese caso, lo siento mucho, pero si no tengo tu carta, no vas a poder jugar.